está, Nicole. Algo que a todas nos encanta. La tecnología láser sigue evolucionando para lograr resultados efectivos en nuestra piel y sobre todo eliminando esas marcas de la edad y del sol. Y bueno, para esta época del año, qué mejor que decirle adiós a esas manchitas que de repente se produjeron por nuestro contacto con el sol, con un tratamiento que combina 4 tipos de ondas láser. El doctor Daniel Campos nos cuenta de qué se trata y cómo funciona. Doctor, mi consentido, ¿cómo está? Muy bien, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me encanta estar contigo en este segmento para hablar de esto tan importante. Igualmente, doctor Daniel Campos. Ahora, quiero que me expliques, ¿qué hace diferente este láser a los demás? Fíjate, hay muchos láser y este tiene en particular que combina 4 ondas en el mismo tratamiento. Como sabemos, las manchas pueden ser producidas por muchas cosas, desajustes hormonales, daño solar, incluso herencia. Y teniendo estas 4 ondas, podemos en un solo tratamiento atacar de cierta manera esas causas en uno. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, mi amor, lo que hacemos es normal, hacemos como un facial, limpiamos bien la piel de cualquier residuo y luego comenzamos con el primer paso, que el primer paso lo que hace es estimula la producción de colágeno, incluso ayuda con esas arruguitas para hacer que la calidad de la piel mejore. El segundo y tercer paso van enfocados en la circulación, quiere decir que tratamos de atacar esos vasos sanguíneos que pueden estar haciendo que las manchas se oscurezcan. El segundo es más profundo, el tercero más superficial y el cuarto paso es el que ataca el melanocito, que es la célula que produce ese pigmento en la piel. Doctor, ¿es doloroso? ¿Cuánto dura el procedimiento? Mira, no es doloroso para nada. Algunos pacientes piden un poquito de anestesia tópica porque se siente un poquito caliente, pero no es doloroso. El tratamiento como tal dura aproximadamente unos 20 minutos y es muy bien tolerado. Doctor, yo tiendo a tener como el porito abierto. ¿Eso podría ayudarme o hay alguna otra piel que pudiera resultarse beneficiada por este tratamiento? Mira, la belleza de este láser es que podemos tratar cualquier tipo de piel, incluso nuestras pieles latinas, que estamos siempre tenemos mucha mezcla de raza, es completamente seguro. Y para los poros, ese primer paso del que te hablaba, al estimular el colágeno, va a hacer que el poro, que la piel se vea más tersa y que el poro se disimule un poco. Qué bueno que me dice esto, doctor, porque anteriormente de conocerlo usted, a mí me habían dicho que jamás me hiciera láser porque pues tengo la tez de latina, ¿no? De morenita. Entonces que no, me podía haber afectada por el láser, pero este sin duda pudiera tener grandes resultados e incluso tenemos un antes y un después. Así es, en los antes y después pueden ver cómo las manchas mejoraron y tanto en hombres como en mujeres, porque wow. Generalmente asociamos las manchas con mujeres, en hombres también es muy efectiva, así que esta puede ser la solución para eliminar esas manchas que no solo afecta la estética, sino la autoestima de tantas personas. ¿Y qué tan rápido puedo ver los resultados? ¿En cuántas citas? Mira, el primer día las personas se quedan un poquitito enrojecidas. Luego que ese enrojecimiento pasa, inmediatamente se comienzan a ver los efectos. Se necesitan aproximadamente 2 a 3 tratamientos, dependiendo de cuán profunda y cuán fuerte sean esas manchas. ¿Y qué tan costoso es? Fíjate, para todo lo que hace y para el beneficio que tiene la piel no es costoso. El rango de precio va entre $200 a $400 por sesión y eso depende, claro está, del área del país, del lugar donde se haga, pero es algo que podemos muy fácilmente tener acceso. Incluso a veces es más barato que algunas cremas tópicas que eliminan la mancha, pero no tan efectivamente como este láser. Y por último, ¿algún cuidado que se deba tener luego de utilizarlo? Mira, este láser, como cualquier otro, es importante que el paciente siga las instrucciones, pero lo que sí no podemos olvidar es ponernos protector solar con factores de protección de 50 o más. ¿Por qué? Porque al hacerle un poco de daño de cierta manera el láser a la piel queda más vulnerable, así que indispensable, no podemos olvidar el protector solar después de este o cualquier tratamiento láser. Ay, doctor, y tengo una última pregunta, ¿cuándo está disponible para atenderme? Cuando tú quieras, mi amor, te quiero mucho y me encanta conversar de este tema
tan importante. Gracias, doctor Daniel Campos. Lo queremos mucho, lo veo pronto. Y nosotros seguimos con mucho más aquí en el programa de Un Nuevo Día.